Pantalla 9 en su segunda temporada. ¡Hola, Coté! Gracias por venir. Vamos, buenas tardes. Buenas tardes. Señores, programa brillante por varios motivos. Hoy nos enteramos, así, pero como quien no quiere la cosa. Qué terrible. Que CAE se nos fue de gira. ¿Pero cómo te vas de gira triunfante? Porque... No se murió. No, se fue de gira porque se va de gira con Madagascar. No se murió. CAE renunció al Bailando. Ganó en el teléfono con alguien. Renunció. En este momento están eligiendo, están reunidos. Antes de que termine esta emisión de Hay que ver, que es la número 382. Ponele. Te vamos a contar quién es el nuevo bailarín y me parece que Ailén tendría problemas porque se está hablando. No, porque se está haciendo el casting. Se está haciendo el casting en este momento y parece que Bertona se presentó al casting. Sí. No. Se presentó al casting de bailarines. Lo tenemos ahí a Martín, esto es genial. Lo tenemos ahí a. El marido a Martín de Ailén se la deja, te digo, porque sí, tuvieron un romance furioso. Pero bueno, ¿podemos ir al móvil a ver qué está pasando? ¿Eh? Bueno, sí, además vamos a tener a Ailén Bechara, obviamente. Ahí está, la vemos que está ensayando. Ah, ¿está haciendo el casting Ailén? Pero yo pensé que era Hugo y Lolo. Ahí vamos. Mirá, qué claro, bárbaro. Ese es Tony. Y también va a estar acá rompiendo el silencio después de que mi compañero la tratara de chorra, al grito de chorra en el audio. Silvina Escudero, cara a cara con nosotros. Ya me falta la billetera. ¿Ya llegó al canal? Llegó al canal, ¿no? No tengo la billetera. Ya está, no tengo la billetera. ¡Qué cosa! ¡Qué malo! No, vamos a estar viendo porque obviamente viene a hablar de eso. También viene a hablar de la ruptura con su novio. Hoy a la mañana, en lo de Ángel, yo me enteré ayer. Y hoy me enteré, cosa que me preocupa mucho, es que él se quedó con un montón de fotos hot de ella. Pero muy subidas de tono, que ella le aconsejó... ¿Tenés el teléfono del novio vos? Pero no aprende. Pero ella le dijo que las venda. Él dijo, con lo que son esas fotos, mínimo que las venda. No las va a andar regalando por ahí. Ahí llegó. Ahí llegó, si viene el juego. Ahí está. La billetera. Chorra en la cara. Chico, la billetera. Ojo con la billetera, ¿eh? Espera que no tenés micrófono. Ojo con la billetera. Guarda que se te lo roba. ¿Está asegurado esto? ¿Está asegurado? ¿Vos estás de vacaciones o vos estás en este país? No, hace un montón. ¿Ah, vos trabajás? Sí, claro. Ah, no, está bien, tranqui. Esto no es un trabajo tampoco. Y no, la verdad, lo que haces vos, lo que hace Denise, sí. Es lo mismo. Lo que haces vos, no te hagas la amiguita tampoco. Está muy bien. Estás arruinando todas mis relaciones humanas. Acordate que mi sobrina todavía no la bautizaron. Es verdad, chicos. No sos todavía la madrina. Tranquila. No sos la madrina. Pero escuchame, no le van a elegir. Déjeme el micrófono. Ahora vamos a hablar del choreo. La verdad, me parece una falta de respeto total lo que hiciste vos el otro día. Sos ladrona, y te lo digo en la nuca. Pero ladrona. Lo que queremos es saber si tu bailarín te contó. Si sos cómplice o si fuiste engañada por tu bailarín. Yo voy a hacer una denuncia pública a este programa. Sí, a este programa Hay que ver. Acá son todos chorros. No. ¿Da? Chorean ideas. Chorean palabras. Seguridad, por favor, pero por decir la verdad. Por eso. Vas, quédate ahí. Ahora vamos a hablar con Silvina Escudero, que no sabía que te habías separado de tu pareja. Yo tampoco sabía. Ah, estamos ahí. Bueno, ahora vamos a hablar absolutamente igual, después de del chupón que te diste con el bailarín, Silvina, te digo. Sí. Si estabas queriendo remontar algo después de ese chupón, te digo. Bueno, y además, en un rato, a las 6 de la tarde en punto, hay una conferencia de prensa, una nueva conferencia de prensa de actrices argentinas con una nueva denuncia. Convocaron a toda la prensa, convocaron un montón de organizaciones, no solo actrices argentinas. Una nueva denuncia. Acuérdense que la última vez que se presentaron en la calle Corrientes para hablar en conferencia de prensa, denunciaron nada más ni nada menos que a Juan D'Artés con Telma Fardín, con la violación cuando Telma Fardín era menor. Así que se espera una nueva denuncia, no sabemos de qué tenor. En aquel caso, claro, era por violación, ya se había filtrado un poco la información. En este caso se habla de acoso sexual y maltrato laboral. De un famoso productor, ¿eh? Famoso productor. Y también se habla de un actor. O sea, dos denuncias serían las que estarían presentando. Y como hace siempre Actrices Argentinas, una vez que presenta la denuncia públicamente es porque ya la tiene hecha en la justicia. Claro. Digamos, hay todo un trasfondo ya hecho. Así que antes de terminar el programa también estaríamos sabiendo... Ahí lo tenemos a Ale, que va a estar enseguida. El nombre, ¿no? En el Bauen, donde se hace la conferencia. A las 6 de la tarde en punto vamos a tener en exclusiva entonces la palabra de Actrices Argentinas, que repito, denuncia a un importante productor, no sé si teatral o televisivo, pero la cuestión es que es una denuncia fuerte y como la otra vez,
como que se blindan, no dan mucha información. Cuando vos te comunicás con ellas, con cualquiera de ellas, te dicen, esperen al día de la conferencia, esperen a mañana a las 6 de la tarde, o sea, por hoy. Sí, que no se filtra mucho. No se filtra. Se han, digamos, lo de Arte se lo especulábamos, sí, pero no lo sabía nadie. Y acá se han dicho algunos nombres de productores conocidos, pero no hay nada con certeza, digamos. Nada, así nada. Que estamos esperando a las 6 de la tarde. Pero bueno, nos vamos rápido al móvil. Ahí está nuestro amigo Martín Salhue, que está en la corte, en el estudio Showmatch, donde están haciendo el casting en este momento para elegir al suplente, al reemplazante, mejor dicho, de CAE. Hola, adelante. Martín. ¿Cómo están, José, Denise, equipo? Muy buenas tardes. Momento de casting. Ailén tiene para elegir 6 opciones. Tiene 6 bailarines. Mira. Muy distintos entre ellos, obviamente. Cada uno va a bailar con Ailén. Tiene su oportunidad de mostrarse junto a Ailén. Y Ailén va a elegir después, junto a la mirada también muy crítica de las jefas de coach, cuál es el mejor partener. ¿Hay algunos conocidos ya sabemos, históricos, sí, del bailando? Sí, hay algunos conocidos. ¿Quiénes? No, de los históricos, de los que decís, a este lo tengo, no hay ninguno. Si hay caras conocidas, gente que estuvo en apertura, gente que participó en ritmos libres, en homenajes, pero esos que vos decís, lo conozco de él bailando 2008, no, ninguno. Claro. Todas caras nuevas, que está menos bueno, supongo, Bertona, lo que quiere Marcelo también, no, para el partener de Ailén. Bertona, no sé. Lo que sí puede ser, que me contaban aquí en los pasillos, es que se está pensando, porque es el ritmo que le sigue al próximo, es el homenaje. Viene Rock Nacional, después viene homenaje. ¿Qué van a homenajear a Bertona? Y puede ser... Acae. No, Acae. No, no creo. Es una opción. ¿En serio? Pero pará, si se llevaba mal. Sí, puede ser. Ahora vamos a hablar con Ailén. Si odiaba. Sí, Ailén, bueno, cuando le dijeron, renuncio, pero parece ser que en Puerto Madero hubo fuegos artificiales. Sí, estuvo caro. No sé, yo lo que sí te digo es que Ailén la veo perfecto, la veo contenta, la veo feliz, no la veo deprimida, no la veo caída por la pérdida de CAE. La veo bien. En un momento se notaba, ¿cómo estás, Martín? Se notaba que se llevaban un poco raro. De hecho, yo un día le pregunté... Hola. ¿Y qué te dijo? ¿Se acuerdan que hubo como una previa donde ella le echó en cara en Showmatch? Y vos, que no te gusta ensayar tanto. Y ahí le dije, che, ¿qué pasa? No, nada... Pero yo me di cuenta que algo estaba pasando. Había algo raro. Ellas son vecinas, se encontraron en el supermercado. Ahí en el chino de Puerto Madero. En el Zoom. Claro. Y ahí se mientras cruzaron. Elegían los tomates peritos. Claro. ¿Podemos hablar con Ailén Bellora? A ver, es momento de casting en serio esto, ¿eh? O sea, en está vivo. Ailén junto a Tony Kserry y Ailén ahora. Nos lo decís están como si nos los importara seis bailarines, algo, Martín. Están las jefas de coach. Como si estuvieran en misa en este momento. Chicos, eso es de verdad el casting. No, ya sabemos. Sí, pero decís como si estuvieran en este momento haciendo una operación, viste, a corazón abierto, y no podríamos molestar. Esperá, lo que puedo hacer es un segundo ir con Ailén, porque me dijeron, por favor, no interrumpas el ensayo. Bueno, pero un segundo nada más. Ailén, para saber, estamos en vivo, ¿eh? Perdón, 30 segundos. Se fue CAE, se fue CAE. ¿Y Ailén cómo quedó? ¿Quedó mal, quedó deprimida, quedó triste o...? Me da lo mismo, la verdad que venga el que sigue, total, CAE. Fue un buen compañero, pero hasta ahí nomás. No, tampoco así, pará, pará. Tampoco así. Muy agitada. ¿Se cansó con el casting? No, sí, no, hay un montón de bailarines, no lo puedo creer. Esto es, chicos, para que sepan, esto nunca pasó en la historia del bailando. Ailén marca un precedente. A partir de ahora, en serio, es un casting donde alguien puede elegir un partener. Porque ella quería un bailarín. Bueno, pero... Desde el principio... Pero están todas pasando la coreo. Sí. Para eso, para ver, están probando bailarines nuevos. Qué lindo. Por eso. Bueno, chupa cara. Para vos, objetivo cumplido, porque vos querés un bailarín. Sí, bueno, igual, o sea, se fue dando, o sea, CAE que tiene esta gira que a mí, como ya conté la semana pasada... ya algo me había dicho, lo que no sabía era que iba a renunciar ayer. Así que un paso seguí, yo ahora el retorno y volvemos rápido. Dale. Producción en vivo, un segundo, espera. Sí, dale. O sea, en vivo. O sea que se enteró al aire. Que eso Vení, ya está. No. A mí me parece que a lo mejor CAE habrá especulado. Vení, Ailu, 30 bueno, segundos. A lo mejor me echan con Siciliani, entonces directamente no tengo que renunciar. Bueno, pero por lo menos con Siciliani, con Brediche, perdón. Como ganó... Pero cuando te queda, le decís. Ahora sí, chicos, habla el país. En medio de un casting, Ailu Bechara, cuando quiera. Hola, Denise. Hola, hermosa, ¿está bien? Bien. Escúchame, estás tan contenta que se te fue CAE. Tan contenta. No, la verdad que, a ver, estamos cambiando toda la coreografía que teníamos y es más difícil. Y yo estoy a full, la verdad que lo que yo quería era, bueno, bailar. Ahora es verdad, Ailén, que vos querías un bailarín desde el principio, que a vos desde que lo pusieron igual acá sabías que era toda una dificultad que te habían puesto, porque vos no siendo bailarina también... No, porque yo
Pero yo en el momento en que me dijeron de bailar con Cae, yo sabía que él no era bailarín. Cuando yo empecé a decir lo del bailarín fue porque, nada, nos mataban porque no bailábamos. Y era, bueno, sí, obvio, chicos. O sea, obviamente con un bailarín yo me luciría y con una bailarina Cae se luciría. Claro. Pero no, además, no soy tan porra a decirle, che, no, dale, quiero un bailarín. Ese es un punto, que él no sea bailarín es un punto. Y otro es cómo te llevabas, qué dificultades tenían en la relación, porque por ahí él no era bailarín y se llevaban bárbaro. ¿No era el caso? A ver, no. Nos llevábamos bien, hubo un roce que fue lo que salió en todos lados, pero todo se solucionó. ¿Y qué te parece? Y ahora la verdad que nos estábamos riendo mucho del acorio que íbamos a hacer, porque el día del teléfono vinimos acá en vivo y vimos a Flor Vigna bailar y nos mirábamos y decíamos, no, no, chicos, vamos de vuelta al próximo teléfono con acorio que vamos a dar de chacha. Pero bueno, nada, renunció. Pero pará, ¿te sorprendió la renuncia? Porque sí, especulábamos... mirá la cara, está enojada, sí. Con que se enteró al aire, es horrible. No le porque cae especulamos la que Cae, a lo mejor habrá dicho, bueno, veo, a lo mejor me eliminan directamente con la Brediche, nos gana el teléfono y no tengo que renunciar. ¿Esto se habló o justamente cuando quedaron ustedes en el teléfono, él dice, bueno, maestra, no puedo seguir? ¿Cómo, cuándo te lo comunicó? Mirá, nosotros estábamos en el teléfono, se sabe que fue grabado el programa. Sí. Y el lunes fue en vivo la eliminación. Bueno, el viernes en el ensayo me dijo, mirá, hay posibilidades. Va, posibilidades no, es un hecho de que está la gira y que yo me tengo que ir. Bueno, pasó lo del teléfono y me entero ayer por una productora mientras ensayábamos, sin él, porque él estaba en Salta haciendo un show de Cae, sí. Que había renunciado. Digo, yo con él todavía no hablé, no me habló. No, excelente relación la de ustedes. Ay, qué feo. Menos mal que se estaban riendo últimamente. Ni un chat, porque... Pero ni un chat, ni un mensaje de WhatsApp, ni un audio. No, yo le hablé anoche, hoy me contestó de que estaba en el aeropuerto de Salta, le puse, bueno, no sé qué le puse, una boludez, y no me contestó más. O sea, que hay una onda bárbara entre ustedes, la verdad. Amigos para toda la vida. Amigos para siempre. Sí. Pero vos tendrías y lo peor es que sabido, Cae llegó hace varias horas ya, Se ríe, no lo niega. Sí, es obvio. Y bueno, además, ¿qué iba a hacer, chicos? Es tan obvio la mala relación que tenían que hicimos un informe. Un informe para que vean la mala relación de Ailén y Cae en este tape. Mirá. A ver. Fuerte el aplauso para presentar al señor Cae, a la señorita o señora Ailén. ¡Ailén Sara! Hola, bienvenido. Sí. Perdón. Che, entraron en un silencio como diciendo, ¿qué hacen estos dos ridículos? Pará, muchachos. J Balvin y Rosalía. Ya cuando tenés que explicar es porque estás en el horno. ¿Te gusta bailar con él? Sí, a ver. A ver, no. No, porque salió con unos chispazos, no sé qué. A ver, no somos bailarines y estamos los dos remándola. Él con ¿Se llevan mal? No, él es una buena persona y ya con eso es todo, que sea buena persona. ¿Es verdad que usted pidió bailar sola para poder lucirse? No. Es mentira eso, no sé de dónde salió. Si somos los no bailarines, ¿para qué carajo me llamaron entonces? Y ya todo el mundo sabía que ni él bailaba, que ni yo bailaba. Hola. Pero no, la verdad es que yo estuve con un proceso de laburo muy fuerte y tenía una pequeña lesión que Furman me estuvo ayudando también. O sea que tuvo poco ensayo. No, tuvimos mucho ensayo, pero no con la energía que yo quería y lo charlamos en equipo y estuvo bueno, la verdad que... Al no bailar, le metemos muchas horas de laburo y eso hace que ella un día tenga un problema, o yo venga cansado del teatro y demás. Entonces, si le estamos metiendo 5 horas de ensayo por día, ¿entendés? Da para que uno tenga un roce o demás. Nos vemos todos los días. Y hay veces que yo llego con cara de traste y es porque tengo un problema personal, pero bueno, es todo cuestión de hablarlo, ¿entendés? Para que no sea... Están peleados. Yo creo que más allá de los chistes, la crisis que tienen ustedes como pareja se trasluce en la pista. No hay química. No hay química, ya se lo dijimos varias veces. Esos problemas a la larga se van complicando porque van pasando las galas y si no lo solucionan antes, no van a poder avanzar mucho más. Me voy, listo, besito para todos. Es lo que nos sale, no te calentes. Es lo que nos sale, somos los no bailarines. Es lo que hay. Están todo el tiempo quejándose uno del otro, no coinciden en lo que quieren. Y es lógico, pasa en todos los trabajos esto.
que no puedas coincidir con tu compañero. Eso los va a complicar a futuro. Ya cuando tenés que explicar es porque estás en el horno. Yo banco a mi compañera, más allá de que podamos tener 1000 horas de ensayo. Te juro que le pusimos doble ensayo y demás. Nos estamos matando para ensayar, pero es lo que nos sale. Es así, lo sentimos. Bueno, gracias, Kai, querido. ¡Vamos, Kai! Gracias, Ailet. ¡Vamos, Ailet! Bueno, Ailén, es obvio que te sacaste un peso encima. Un obstáculo. No, chicos, pero ¿cómo no se podían ni ver? No, o sea, hasta el último ensayo con Kai, cuando fue el martes, y la verdad que de verdad nos reíamos. Yo he subido videos también de nuestra próxima coreografía. No, bueno, pero Ailén, igual si vos decís que no voy a decir que éramos mejores amigos porque no les voy a mentir. No, pero no, claro. Si no se despide, no te contesta un mensaje, es porque no se avisa. Ve que aguantó. No, no te avisa, se entera con la productora. Claro. No se despide. Y una vez que te enteraste, le escribís y no te contesta. Ya y no te le dice, contesta. Me parece que había algo... Aparte, sí. Chicos, en el aeropuerto de Salta hay 4G, ya te digo. O sea, que, podés no, y que además mensaje. Que vos por ahí tenías jamás. Mejor onda de la que tenía él. No, a lo es mejor menos él raro, estaba... Yo lo que quiero aclarar es por qué se fue él, porque si no queda siempre la mujer como la mala de la película. No, no le dices. Ay, no, al él... contrario. No, no, porque sí, queda como, ay, vos que me querías para bailarín. Bueno, él renunció porque tenía una gira, y para todos los que dudan de esa gira, porque hay muchos que escriben que dudan de la gira, van a ver de que cae ahora, se va de gira. O sea, y no si no está la gira, habla más mal de yo él calculo... que de vos. Claro. Digamos, hablaría muy mal de él. Que no se haya yo calculo que por ahí él no... Dale, vale, vos. Sí. Por ahí él no calculó que íbamos a durar tanto en el bailando. Y bueno, se le vino la gira, se le vino la fecha, ¿entendés? Ailén, para mí, Ailén, ¿cómo te cae, justamente? Ah, que no te haya... Muy bien. El humor. Está bien. Que no te haya respondido el mensaje. ¿Qué sentís? No, qué sé yo. Bueno, ya me responderá. Somos grandes, digo. No tenemos 10 años. ¿Y te costaba? No sé, no, me parece justamente, así. Al contrario. Si son grandes, más sí, respeto sí. Todavía. Los de chicos de 10 años todavía están aprendiendo a tener respeto. Esta actitud no es de gente adulta, no. Digamos. Ah, pero te tiene que avisar que se va, que vos vas a tener... Pero le tiene que responder el mensaje mínimo. Es de sola, cuarta. Con otro compañero que vas a tener que elegir, etcétera, etcétera. Va, no sé, me parece. No es ¿cómo? Normal que no te avise. No. Tenés que indignarte, Ailén. No, basta. No, de no, se aprendió. De que te cae bien. No, pero está aliviada, está bien, se alivió. Está aliviada, hay que dejarla. No, aliviada. No, no, cayó la ficha. Pero bueno, qué claro. Decir. O sea, te costaba un poco también coordinar el tema de los ensayos, ¿no? Porque eso una vez lo dijiste en la pista. Como que lo dijiste medio en broma, pero no era tan broma. No, porque pasó que en vacaciones de invierno, claro, él tenía doble función. Entonces ensayábamos, nos adaptábamos, obviamente a él, y a la noche llegaba cansadísimo y a la mañana era como que él no se quería levantar, yo lo conté en la pista en modo de broma, pero bueno, sí, obviamente, yo soy un soldadito con el bailando. Igual se me ensaya. Mata el nos adaptábamos digo, no. Obviamente a él. Era como lo de Dan. Claro. ¿No? Lo de Dan. Ahora, vos sabés que... Como que corrían él atrás tenía otro de él. Trabajo y ella no. Claro. Sí, vos sí, sabés pero, que la producción de Showmatch es muy inteligente. Y a veces también es muy mala, hay que reconocerlo. Hay gente mala ahí, sobre todo el chat. Mala de maldad, mala, no de maldad. De mala de calidad. No, 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 no de incompetencia. Sí, mala de mala persona, ¿no? Y a lo mejor alguno de todos los productores que hay, que son cientos de miles que trabajan en la productora, todos alguno, malos. Alguno se le ocurre, che, pobre Bertona está sin trabajo. ¿Por qué no ponemos a bailar a Ailén Bellara con Bertona? ¿Qué diría usted? Que no. ¿En serio? Ah. Ay, la amo. No, o sea, la verdad que hoy defiendo a mi familia más que nadie. Ah, y todo bien, no deja de ser mi ex. Y si yo bailaría con él, empezarían las especulaciones de que... No, 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 o sea, no me metería en esa. Ajá. Directamente diría no. Claro, o sea, no hay algo que... No, no, no podría negociar eso porque... Pero él quería, me parece. No. Él sí quiere. ¿Él quiere? Sí, él quiere. Bueno, yo no. Claro, y la obvio, que decide sí. Es ella. No, es no. Uno no quiere, dos claro. No pueden. ¿Y tu marido no, no, te apoyaría, no sé si Ailén? Más allá de pero... que vos no quieras, digamos, también es porque se pone celoso tu marido. ¿Has tenido problemas porque te cruzabas, laburabas y él estaba también o no?
No, tuve cero problemas con Agustín. De hecho, no, la verdad que la mejor. Le digo que venga a vernos, todo, pero... Pero es por vos, no por él. Por una cuestión de códigos, por una cuestión de todo, por mí, obvio. No, por vos, sí, das que hablar, es verdad. Y no es de soberbia ni nada, es por una cuestión lógica. No, no, me parece bárbaro que digas eso. Digo, te lo pregunto porque caía de Maduro, pero está muy bien la respuesta. Porque sí, sí, hay un límite, ¿no?, para todo. Mamá sería otra vez lo mismo porque se llevaban mal ellos, terminaban mal con Bertona. No, se llevaban bien, entonces otra vez. No, chicos, ya pasó hace mucho, ya está claro. Todo bien. No, bueno, pero fue una pareja. Ahora, tantas parejas, justo qué mala suerte ir al teléfono los dos, ¿no? Porque mira qué, ¿no? Puede pasar. Puede pasar. Bueno, es parte de la maldad de la que hablábamos, me parece. No, bueno, pero ya al teléfono los dos, no. Bertona, pero ¿está bailando ahora? Bertona, no. Se fue con Leticia, claro. Claro, sacó bien del teléfono. Por eso, pobre, se le perdió en el teléfono. Claro, claro. Bueno, y de los que tenés ahí, ¿cuál te gusta hasta ahora? ¿Elegís vos o elige Lolo? No probé con ninguno todavía. No, acá está Lolo, ¿no? Acá está Lolo. Agárralo, un segundito, cortito, dos minutos, que está un poco enojada por el tiempo. ¿Hay alguna opción? Un segundo. ¿Hay alguna opción que vos decís, este puede ser para Ailén? Justamente estamos para eso, para ver con quién. ¿Estás muy apurada? Muy. Pero por José y por Denise, ¿no lo haces? Un segundo. Por ellos todo. ¿Quién es? Por eso. Ay, qué linda, Lolo. ¿Y quién es el preferido? ¿Quién es el que más fichas le pone, que le parece que puede andar mejor con Ailén, de los que están ahí atrás? Preguntan cuál es el que más ficha le pones vos, que decís, este puede ser mejor para Ailén. No, es que no voy a... Tu opinión, tu criterio. No, es que sí, tengo un montón de criterio, pero no elegí. Pero jugátela una vez en tu vida, decí un nombre. No, porque acá estamos jugando el trabajo de alguien. Ah, no, pero ¿quién lo decide? ¿Vos, Lolo? ¿Lo decide Ailén? ¿Quién lo decide? Me están presionando mucho. Sí, la necesitamos. ¿Qué? Pregunta José María Listorti, ¿quién decide? Yo no. Ailén Bechara, la coach, la jefa de coach, ¿quién elige? Entre todos vamos a elegir. Nosotros vamos a elegir a nivel artístico. Sí. Y después hay alguien más que va a decir quién se queda. Martín, preguntale a Lolo una cosa, si le parece profesional. Ailén te escucha, Si le parece profesional. Una pregunta para vos de Maxi Legnani. Escúchame, y Ailén es importante, va a opinar, obviamente. Una pregunta de Maxi para vos. Sí, Maxi, te escuchamos ya, todos. De esto ya opinó Ailén. Quería preguntarle a Lolo qué le parece la actitud de CAE de no haberle avisado a Ailén que se iba. Y a ellos, se sabe. Y a ustedes, en todo caso. ¿Qué te parece la actitud de CAE de no haber avisado a la producción de Showmatch que no se iba? ¿Te parece profesional de que CAE no le avise ni a su compañera de trabajo ni a la jefa de coach? Eso. Y la pregunta de Maxi. Nada, cada uno se maneja como le parece que está bien. Seguramente a él le ha parecido avisarle a la persona que fue a Virginia, que es la productora general del programa, avisarle a ella, no tiene por qué avisarme a mí. Quizá en todo caso a ellas dos sí, porque son sus compañeros. Perdón, a la coach le pregunto, Nadia, ¿qué te pareció la actitud de CAE a vos? Yo sé que él estaba en Salta, yo me enteré y él estaba en Salta. La pregunta es la actitud de CAE de que no te avisó. Fue, por mensaje de texto. Fue una decisión de él. Yo me enteré por la producción de que había renunciado. Y bueno, nada. ¿Cómo te enteraste vos? Por la producción, me enteré. ¿Y quién se fue del grupo? ¿Que es como tu alumno, no te dijo nada? ¿Quién se fue ya? Grupo. Porque deberían haber abandonado el grupo ya. Bien, Denise, perdón. ¿Quién se fue del grupo? No, sigue todo intacto, nadie se fue de ningún lado. Y no puso, chicos. ¿Quién lo administra, la pregunta? NASA. Claro, Nadia y Lele, les agradezco por todo el esfuerzo. Sin producción, el grupo de los tres, digo. Nazareno. Nazareno, tenemos un productor y... Nazareno, claro. Pero hay un grupo de ustedes, digo, vos, CAE, Ailén. Yo lo administro, sí. Por eso. Igual avisales que... Sácalo acá de ella, si se puede. Martín, avisales que en Salta hay teléfonos, que CAE podía llamar, que existen los teléfonos. Igual los chicos dicen... Seguramente que ese grupo ya no existirá más. Pero en Salta hay teléfonos, podía llamar o avisar por WhatsApp, mínimo. Ahí no tenía señal, uno nunca sabe. Decís que en Salta no hay señal, para mí hay señal. No, yo me he ido de viaje y si no tengo wifi, no tengo señal. Wifi, muy bien. ¿Se dice wifi? Fue incómodo enterarse a todo, nos pareció que... ¿Cómo? Nos enteramos todos allá. A ver, fue raro porque estábamos ensayando la coreo de ballroom, no sé cómo se dice, que íbamos a hacer con CAE y dos profesores dedicados a eso. Cuando nos enteramos en medio de todo ese ensayo, dijimos, bueno, hay que cambiar la coreografía. Claro, chicas, pueden abandonar el grupo en vivo en este momento, por favor. Cerramos con eso si quieren, chicos. El grupo perdón, y lo dejan Nadia, solo tu teléfono, ¿dónde está? Todos abandonen el grupo. Tráelo un segundo, anda a buscarlo. Se cae el grupo. ¿Tu teléfono, Ailén Bechara? Claro, desaparece. Ahí tenemos el teléfono, pará. Sí, que se...
Que vean. Para sacar, es raro. Que se vayan del grupo, vení. Vení, traición. Toma tu teléfono, Face ID. Alguien ha abandonado el grupo, después nadie ha abandonado el grupo. Segundo. Que quede solo. Para ver. A ver, grupo. Dale. Para, mostremos a la cámara un segundo el grupo, como está ahora. Por favor, esto para es ver un reality, nada más. Chicos. A mí me encanta hacer abandonar gente del grupo. Sí. Sí. Me gusta eliminar gente. Lo mostramos un segundo. ¿Qué eliminó? Te vas del grupo. Abrilo. No, sabemos que hablamos. No, pará un poco. No, porque la última que escribió fui yo que escribí de todo y nadie me respondió. Te he visto. Ya me acordé. No, le preguntábamos una cosa a él. Nada. Y él nunca respondió. Él nunca respondió. Claro, hasta ahora. Ver el grupo, que, ¿cuál fue el último? Dignidad, vamos, abandonar el grupo en la cara. Sí, ya está. Igual no, podemos ver el último mensaje de Ailén Bechara antes de la renuncia de CAE. No. ¿De qué le hablabas, Ailén? ¿De qué le hablabas? ¿Del baile, de la renuncia? Para, ¿lo puedo espiar nada más? Entonces, ¿de qué era el mensaje? No, mejor renuncia. Terrible. Nos está ¿pero qué algo? Le decías? ¿Algo ¿puedo verlo? ¿Nada más puedo espiarlo? Un segundo. No es nada grave. Un segundo. Antes de entrar más en una foto, porfa, del look. No es nada. Bueno, andate de grupo, sacá la foto de grupo, sí. Ya está. Claro. Bueno, listo, chao. Salí ahora del grupo. Para. Ahí se ve. Que tiene que poner a aceptar. ¿Cómo aceptar? A ver. José María, venís todos ustedes esto, Mirá. Que aprieta el botón. Si no aprieta el grupo, Ailén Bechara. Apretalo, dale. El rojito. Ahí está, salí del grupo. Chao. ¡En vivo! Se fue del grupo. Así se hace. Y ahora nadie queda acá de solo. O sea, se va a escribir el mismo. Esto es un verdadero problema. Se va a hacer un problema. Pero igual está en Salta que no tiene teléfono. No tiene teléfono, claro. No se entera. Claro. Bueno, sacan esa foto de atrás. ¿Qué foto? Esta, saquen esta foto, chicos. Pensé que era con CAE. Claro, una con CAE. Ailén, no te molestamos más, querida. Gracias, sigan ensayando y dicen no, Martín, bueno, cuando tengan el finalista. Listo, ok. Cuando están elegidos, volvemos con ustedes. Dale. Chao, Ailén, gracias. Chicos. Beso enorme. Nos vemos, gracias. Muy chao, un aplauso. La defendí y te decía, por ahí el bailarín la engañó y me viene a sacudir con mi ahijada. No. Está celosa, ahí está, no. Está la pierna. Señoras y señores. Ay, qué elongación la bailarina, y que sí. Ama bailar. Danzas escudero, claro, imagínate, tiene academia de danza propia, mirá cómo mueve la mano. Con esas manos chorea, ¿ves? Viste que enseguida hizo así con la mano, ¿no? Hizo así. Qué bien que baila, qué lindo. Diosa total, bienvenida Silvina Escudero. Muy bien, bienvenida. Te voy a dar un beso porque sos el conductor. Sí, porque aparte tenemos que no tenemos que nada más. Y vos porque sos mi ex amiga. Ay, era mi enemiga, después mi amiga. Venga, medio, y ahora venga. Mi amiga. Nada ¿viste? Misma. ¿Qué perfumada? Caigo. ¿Cuánto perfume? Ay, sí. Mucho porque perfume. Lo choreé recién. Ah, muy bien. Pasé por la farmacia, agarré un perfume y que ya que están diciendo, no hay que ver que hay que chorear. Escucha. ¿Cómo? Chorra, un perro paseando el amor. Ahí está, ¿ves? Bueno, siéntense, bienvenida. Un aplauso entonces para Silvina, que está con nosotros. Qué grande, Silvina. Escúchame, bueno, habrás visto el video. ¿El video de...? De Macarena Rinaldi bailando con Jonathan. Lo vi recién en camarines cuando estábamos maquillándonos con Caro. ¿Ah, que vos no sabías que estaban choreando una cosa? No, yo le dije. ¿Vamos a hablar en serio o en chiste? Le dije recién. No, yo te hablé. Ella se pensó que yo estaba jodiendo. Le digo, che, ¿qué onda esto del plagio? ¿Vos sabías? Me dice, ¿qué plagio? Le digo, te engañó el bailarín. Te engañó. Es la misma ahora vamos a hablar en serio, porque yo vine todo para arriba. Sí. Chiste, chorra, no sé qué chiste. ¿En serio, chicos? ¿Querés verlo? No, es que ustedes... definitivamente tienen que ir al oculista en serio, pero todos acá, producción, todos. Yo estoy... seguro, sí tengo. No, pero estoy preocupada realmente por su visual. ¿En serio? No, pero preocupada que quiero pagarles el médico. Pero en nada se caro, parece, en nada. No, es un chorro de la edición que nos mostraron y el era igual. ¿El mensaje de Maca? Sí. ¿Qué te parece? Eso lo leímos también recién. ¿Qué medio? No sabemos si es irónico. ¿Qué decía el mensaje? Dice, quiero más canciones que me recomiendan. Claro. Recomiéndenme más canciones para bailar con él. Te quiero, amigo. Sí, y eso lo vi recién. De esa coreo. Y en el momento en que vos estabas bailando. Hace dos días. Macarena Rinaldi. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Acá flasheando Dancing. Acá flasheando Dancing with the Stars. Andamos con ganas de hacer otro video. Hay muchos temas y necesitamos recomendaciones. Temas que se prendan fuego. Tomo nota. Te quiero, amigo. Perdón, acá si hay alguien que está choreando es Macarena Rinaldi a mi compañero de baile. Pero eso fue antes. Pero hablemos en serio. No, eso fue antes.
Pero esto fue hace 2 días, no, lo subió. Pero ella, no. ¿Pero quiere seguir bailando con mi bailarín? Y no, bueno, pero porque evidentemente ella estaba viendo el programa y se dio cuenta que la coreo que vos estabas bailando con Jonathan era la misma que ella había bailado con Jonathan. Chico, no hay nada que ver la coreografía, pará. Vergüenza. Realmente quiero decirles algo. Me da vergüenza. A mí también me da vergüenza que no tienen ni idea de baile, pero ni idea. No, bueno, eso más respeto. Pará, más respeto, que somos igual de personas que vos, ¿eh? Pará, pero igualmente. No, somos mejores personas que ella. Pero Maca, Dios, ¿por qué pone este posteo? No, no sé, pero para ahora hablando en serio, porque más allá del chiste, es que estamos obviamente hablando en serio. No, no puede, no, no puedes decir que estás hablando en serio algo que no tiene ni un 8 igual, no, ni un 6, ni un 4. No hay nada igual en la coreografía. Pero cuando entra y se abren de piernas las dos, sí, ¿qué son distintas? Bueno, listo, para, recordemos chicos, que es el mismo tema. Estoy plagiando. ¡Ay, paren, chicos! No. Paren esto. ¿Qué ahora, ¿qué hace, señora? Ahora estoy plagiando. Estoy plagiando. Te voy a plagiar, Silvina. Plagiame. ¿Qué hace? Plagiame. Ay, chicos. Si lo hago, me dejaré un huevo, así que no lo hago. Plagiame. Yo me quedo acá sentadito. Chicos, entienden que yo no hago doy con las manos así. No estás abierta de piernas, Denise. No te abriste de piernas. No te abriste de piernas. No, no se puede parar. No, venía plagiando. Quédate ahí, quédate ahí. Ay, chicos, para. Ay, no la ropa. ¿Qué? Acá, plagiame, a ver. A ver, yo te sentate, es más fácil si te sentás. Esperá que voy a reventar el mono. Estirás. No puedo hacer eso. No, Silvina, no es. Anatómicamente no está bien eso. Te va a desgarrar. Dale. Denise. Ay, no, no, chicos, son la enfermería. Va a parir, va a parir. Y venir para adelante. Una ambulancia por las dos. Brazos. Llama a Paulini, chicos. ¡Que traiga! ¡Sacaname, Maxi! Ah, perdón. Pero está haciendo igual. Sacrifíquenla. Ah, ya está, chicos. Por favor. Pero para, ¿no precalentaste para eso? ¿No precalentaste para eso? No, lo vi desde tirón. No, porque es laxa. Tiene como los elastiquitos estirados. Sí, claro, yo no sé. Ay, no, pero sí, para, hay que reconocer también que el tema era el mismo, ¿eh? Porque el tema mejor, sí. El tema era el mismo. Eso, musical. Para, eso sí es cierto. Lo único que sí lo pedimos. Ah, ¿lo pidieron? Sí, lo pedimos. ¿Por qué? Ah, bueno. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué pidieron ese tema? Ay, me duele todo. Porque Jonathan lo trajo y dijo, escuchen este tema. Ah, está buenísimo. Ah, está. Ahí está el vago. Oh, el vago dijo, yo ya hice un acorio con Macarena. Es culpa del porque bailarín. Tenemos claro, entendido claro, que tu coach sí, no estaba, estaba de viaje. No, pero mi coach no estuvo ese fin de semana. La acorio ya estaba hecha. La hice yo en mi escuela, en Danzas Escudero, la hice yo. Rodri, Jonathan. ¿Sin ver el video? Sí, ah, eso. Yo vi el video ver recién. Ah. El día que lo conocí a Jonathan. ¿Y Rodri no te una dijo, yo ya hice un acorio con Maca con esta Johnny canción? Sí, lo dijo. Ah, pero ya no Johnny lo había mostrado a principio de año. Ah, entonces lo viste antes, no mientas. No, no vi el video, no lo vi el video. Sabía no que lo había hecho. Yo sabía que había hecho un video porque cuando lo conocí a Jonathan a principio de año, yo le dije, ¿alguna vez bailaste con una de las chicas, bla, bla, bla? Sí, hace poco con Maca estuve haciendo. Es más, hicimos un video, dentro de poco va a salir. ¡Qué genial! ¡Chao! Ah, chico, no lo viste. Y de hecho, no es una coreografía, hicieron un videoclip ellos. O sea, no es nada que ver en serio. ¿Es un videoclip? Sí, sí, es un videoclip. Es un videoclip, sí, chicos. Estoy muy atrasado. No, bueno, de bajo presupuesto, es como bueno, una lo que quieras. Sí. No, bueno, pero es la cámara, no es que van caminando y hay una historia. Ahora, es realmente ellos haciendo una coreo. Si vamos a hablar en serio, divino, realmente pero no hay ningún paso igual, pero ni medio paso igual. Ni una secuencia, ni medio paso. ¿Y por qué nos parece que es igual? Porque capaz nunca estudiaste baile, entonces pones dos personas que hacen así y te parece que bueno, lo pero es llamativo el posteo. Eso también está bien, es que lo que vos quieras lleva a comparar. Para, hablemos del posteo, hablemos del que es la misma canción. Ahora, real, y lo digo, ¿cuántos años estuve en el bailando? Montón. Nunca en la vida a mí me han dicho eso porque no, porque hay cosas que no. Nunca copiaría nada. Pero te dio curiosidad, más allá de que vos lo hayas hayas creado esta coreografía, ver qué había hecho él con la misma canción con ella o no. A mí me habían dado la misma canción que bailó Mora. De hecho, este año Mora bailó la misma canción que bailé yo. El mismo año yo bailé la del casamiento. ¿Se acuerdan que hacía un chiste de mi anillo para cuando vestida sí, de novia? Sí. Mora el ritmo pasado la bailó en videoclip. ¿Te copió? No. No, hizo cosas parecidas porque era el videoclip, claro, pero digo, es la misma música. Pero bailarle el mismo tema, en el mismo bailando he bailado canciones que ya he bailado otros años. Yo creí Lourdes que por ahí te había engañado también. Johnny, dije, sí, no, Johnny, medio que aceleró la coreografía, copió no, lo que ya tenía capaz aprendido sí, y ni te lo dijo. Capaz sí le gusta ese tema bailar a Johnny, por eso lo ha bailado dos veces, pero realmente no hay
Ni un 4 igual, no ni un 8, no ni una secuencia, ni un 8. Llama un 4, la atención a la encima que decís que lo pidió Edith. Él lo pidió. Sí, llama la atención. Evidentemente, o no será choreo, pero es vagancia entonces. Le gusta ese tema. No lo hicieron. Bueno, o es fanático. Le gusta el tema, igual el tema es un fuego. ¿Y él con Maca cómo se lleva? ¿Son muy amigos? ¿Por qué le pone te quiero? Yo también soy amiguita de Maca, ¿eh? Pensé que de bailarín. Pero tenés cositas para hablar, me parece ahora. Sí, porque me quiere robar el bailarín. Está haciendo una publicación de que quiere bailar de vuelta a mi bailarín. ¿A vos interpretás que te quiso robar al bailarín? ¿Por qué no baila con su bailarín? ¿Por qué pone un posteo de qué? Bueno, puede poner un posteo de hagamos otro videoclip. Hace un videoclip con tu bailarín. ¿Y el videoclip quién lo produjo, digamos? ¿Johnny o ella? Porque por ahí él es el que lleva adelante los videoclips. No, no hace videoclips. Claro, te hace lo que te quiere sacar el bailarín ahora. Jonathan, tu bailarín, ¿fue el causante de esta crisis que estás teniendo con tu pareja? Según Fran de Iglesias, están separados. Ya directamente es tu ex. Es más, si tiene foto hot. Bueno, eso no importa. Vamos a ver primero. ¿Vos tenés foto hot de mi ex? No, no. Tu ex. Dios mío, ya me muero. Ya las vendió. Sí, ya las compramos acá, ¿eh? Me muero si tengo foto hot en el celular. No, no, estamos. No tiene nada que ver mi bailarín, pero sí es cierto que estábamos crisis, de que no nos vemos, de diferentes cosas. ¿Te quejaste que no te va a ver? No nos vemos, no nos vemos porque trabaja todo el día, yo trabajo todo el día, él trabaja sábado, domingo, cumpleaños, mis sobrinos trabaja, todo el tiempo trabaja, y yo también. Entonces nos empezaron a pasar cortocircuitos, es una realidad. ¿Pero por qué no te va a ver, Sil? Porque es un horario, la verdad que Showmatch es un horario de no mucho trabajo. Para la gente, o él trabaja de noche. ¿Vos viste que es de sereno. Repente vos... No, bueno, por ahí tiene un restaurante. Tiene un bar. ¿Entendés? Sí. O tiene un bar, o tiene algo. Un lunes. Sí. Está de moda salir con gente de gastronomía. ¿Por qué digo? Porque la verdad es que es un lindo lugar para ir, te ve bailar, después te vas a comer algo. Pero él nunca quiso mostrarse, ¿por qué no va? ¿No? ¿Por qué no quiere ir? No, pero viste que nadie le conoce la cara. Como novio enmascarado las fotos, mirá. Todas así como de espaldas, miramos. Sí. Como que no se hace ver. Él no tiene redes sociales tampoco. Él no se saca fotos. ¿No tiene redes sociales? No tiene... Él no tiene redes sociales. Pero puede ir a estar en el camarín, digo, más allá, no todo es la cámara, es acompañarte, ¿no? Ahí está, ahí se ve media cara. Sí, las veces que me... Ahí se ve media cara. Las veces que me acompañó, o sea, esperándome en casa con la comida. ¿Le das vergüenza? Decimos la verdad. ¡Ay, José! ¿Le das vergüenza? Bueno, eso también, que no se quiera mostrar. Ustedes lo conocen. Por eso te digo. ¿Le doy vergüenza? Está buenísimo que no se quiera mostrar. Todos estos figurines. No, pero una cosa que me parece raro. No, ¿por qué te parece raro? Me parece raro que no tenga redes sociales. ¿Cuántos años tiene? Claro. 34. No, chicos, hay algo raro acá. ¿Lo investigaste? No, pero hay gente que no. ¿Estará de veraz? Hay gente que no usa redes. Está bien. El tema es que a ella... ¿Quién no usa él? No, a ella le molesta. Ese es el problema, chicos. No quiere que se muestre. Quiere que la acompañe más. No es ni bueno ni malo. Vos también lo conocés. Él me ha acompañado, digo... Fuera de cámara, me viene a buscar. Qué macanudo. Es divino, sí, obvio. Me viene a acompañar, me lleva o me acompaña. Lo que pasa es que no quiere salir frente a cámara. A mí hubo algo que no me gustó de él. ¿Tu queja cuál es? Hubo algo que no estuvo bueno. A ver. Que te regaló el anillo. Ah, sí. Y después dijo, no, no, pero no es de casamiento. Sí, eso es un papelón. Eso fue, eso ¿no fue tendrá hace otra dos años familia? Ya. ¿No tendrá otra familia? Claro. Paralela. Y otro nombre. Y otro nombre. En otra provincia. En otra provincia, no, claro. Que no hay televisión. Exacto, con CAE. Viaja mucho. Que no hay señal de CAE. Que estas cosas pasan, chicos. Ustedes se ríen. Y por lo menos será más feliz. Por lo que venimos últimamente, pobres, por lo menos que se divierta con otra. ¿Qué sé yo? ¿Qué venían así como nada, de nada? No viéndonos. Ahí está, ¿y la otra familia hablaban, lo ¿se peleaban o te extraño, mi es que amor? No, qué desastre. Cara, sí, nada. Ojos, no te veo, no está yo ensayando, él trabajando, grabando. Tenían mucho sexo virtual, ¿no? Ay. ¿Perdón? ¿Cómo es sexo virtual? ¡Denis! Disculpame. ¿Está mal mi pregunta? Sí, está mal. Lupe sí, está me avala. Es indiscreta. Y ella le iba a contestar. El horario. Chu. ¿Te pasa de Janina Latorre? Sí. Viste que ella no se guarda las palabras, se escupe todo y ha contado cosas que pasaron en camarines. Una sola vez lo vio. Ah, tenía sexo virtual una en camarines. Sola vez sexo no, chicos, paren. Bueno, mostraba cositas. Bueno, ella dijo sexo virtual. Pero porque venís. Yo pregunté. No, yo no dije. Sexo virtual en camarines es un gran título igual, ¿no?
Ella estaba en el camarín, en un FaceTime con el novio. Eso. Se estaba cambiando. Ay, le mostraba. Y ahí el sexo virtual, ahí 100 kilómetros, montón, chicos. Claro. Chicos. Se estaba cambiando delante de la cámara. Nada. Eso, exactamente. Claro, más o menos, en el cuarto, en la habitación, también. Mientras claro. Se cambia, charla. Mientras te cambias, como ay, no te ves, no tenés que estar metiendo ahí como acomodándote. No, ya tenés confianza. Ya se conocen de nuevo. Quereme con lo que soy. ¿Vos metés la panza todavía con Campi? No, pero si me estoy así grabando y todo y voy y vengo. Está grabando. Me agacho a ponerme las medias. Una videollamada. No sé, la bombacha, ¿no? Sí, claro, la bombacha. Ahí secándome, ¿no? Sí, pero no, una cosa es Silvina Escudero con el lomo que tiene y otra cosa somos nosotros. No, Denise es una bomba total. No, no, ah, sigo enojada. Ya me amigué con vos, estoy enojada. Ya no nos amigamos. Y se enojan dentro de 5 minutos. ¿Sabes por qué todos elegimos los colchones Canon? Porque Canon nos garantiza un descanso profundo y renovador. Por eso Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Mira. A ver. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. El otro día tratamos de un escándalo en México con Verónica Castro, que aparentemente se habría casado hace 20 años con una mujer y que ella no lo reconoce. Y ahora hay otro escándalo en México. Silvina hacer... no puede creer lo que está escuchando. Nosotros tampoco podíamos. En el horario que ustedes tienen programa, yo estoy ensayando. Pero lo dijo toda la televisión argentina. Se acaba de enterar que robó una coreo. Se acaba de enterar que... Verónica, nos acabamos de amigar y volvés a mentir. Se la haciendo Castro. Verónica Castro se casó hace 20 años con una mujer, Yolanda, no sé cuánto. La Yolanda salió diciendo se casó y no lo quiere admitir. Y salió Pepillo de México a decir yo era amigo y eran pareja, sí, eran dos. Y Verónica Castro lo desmiente a muerte y dice que estaba borracha la amiga. Su supuesta pareja. Sí, claro. Una y nos medio... contaron que en México, nos dijo Pepillo también, que en México se sabe en el ambiente que ella le encantan jugar a dos puntas. Y estaba en Querusa. Sí, ¿eh? Pero no le gusta porque ¿por dice ¿por que la madre... ¿Por qué no se hace cargo de una vez? Porque la madre es muy grande y tiene otros, digamos... Socorro. Otros valores. Socorro. Llama la madre. La madre se llama Socorro. La madre de Verónica Castro sigue viva. Vive y se llama Socorro. Son dos noticias muy fuertes. Y no tiene redes sociales. La madre no tiene redes sociales. No, ni va a tener. No quiere que la madre pero hay otro escándalo y esto es impresionante. Porque el escándalo ahora es con la selección mexicana, que no es la primera vez que le pasa. No. Ayer jugó la selección de México con Argentina, sub-20, por un amistoso. Sí. Perdieron los mexicanos y aparentemente no, está confirmadísimo. Hicieron una fiesta, una orgia. Sí, con mujer, orgía es exceso. Ahora, estamos hablando de mí, pues yo leo el graph. No, chicos, tranquilizate. No, no somos. Mira, porque vos, dice te... ex de Matías Ale, por eso, escándalo. Pero no estoy acá. No, vos no sos. No sos vos. No. Okay. La cuestión es que en esa fiesta, en ese exceso de mujeres no te haríamos y alcohol, estaba la ex de Matías Ale, que no es Silvina. Estamos hablando de María del Mar Cuello Pomar, ¿no? No, no. Cuello Molar. Cuello Molar. Molar. Molar Pomar. Molar. Molar. María del Mar, del Mar, del Mar. Cuello Molar. Cuello Molar. Está confirmado que ella estuvo en la fiesta. Hay fotos, hay videos. ¿Sexuales? ¿Las fotos? Sexo. No, y no. Y fotos no. Como de joda justo antes del partido. Le dieron un día libre. Hasta las 9 de la noche, claro. Claro, habló, contanos cómo claro, fue. Claro, hablé con periodistas mexicanos deportivos y lo que pasó es esto. Juegan con Estados Unidos, le ganan 3-0. Entonces el técnico les dice, bueno, mañana les doy libre hasta las 9 de la noche. A las 9 se presentan todos en la concentración a cenar. ¿Dónde estaban? ¿En Nueva York? Claro, está en Nueva York. ¿Qué pasa? A las 9 de la noche llegaron todos. Pero en ese periodo, hasta las 9 de la noche, fueron como una especie de bar... como un after office, una cosa así, que estaba abierto hasta las 9 y estuvieron con chicas, alcohol. Las chicas subieron muchas stories al Instagram, es decir... ¿Ella subió? Sí, ¿ella subió historias también? Ella subió fotos sola, subió fotos en la cancha y Chicharito Hernández, que es un jugador de fútbol muy qué conocido... ¡Qué buen sobrenombre, Chicharito! ¡Chicharito en la selección mexicana le pone me gusta, es decir, es todo medio obvio, pero muchos casados, ¿eh? Pero vamos a una cosa, tenemos informe y después analizamos. Acuérdense eso sí que no. Que María del Mar, Cuello Pomar... Molar. Cuello Molar... Cuello Molar era kiosquera en Carlos Paz.
¿Cómo llegó a enfiestarse con jugadores de fútbol mexicano? No, bueno, pero ahí pasó de todo en el medio. Después pasó lo de Matías Ale. Después claro. Va atrás de los novios de Silvina Escudero. Porque primero fue por Matías Ale y después fue por su otro novio. Lucas Velasco. Silvina. Por eso no te veo ahora. Me estoy peleando ahora, chicos. No me digas que ya está atrás de... Por eso. Y hay... la mayor. Sí, la selección mayor. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El jugador de fútbol, el tiempo libre, puede hacer lo que quiera. Pero si estás en el medio de una gira donde te dan un momento libre, que podés hacer lo que quieras, es antiprofesional que vayas a un bar a tomar, que sabes que te filman, que estás bailando, y si después encima perdés 4-0, claro. Es normal que la gente diga algo. Al día siguiente, a los dos días. A los dos días. Claro. Pero el problema, las explicaciones ellos se las van a tener que dar a la familia. Lo dejaron sin piernas. Pero si perdés, claro. También se arma esto. Y no es la primera vez que no descansaste. Sí, lo que pasa es que era un amistoso también. No, no importa. Sí. Si vos sos profesional, no podés ir a tomar. No, si sos profesional, no podés ir a tomar alcohol y que te vean. Tomá en tu casa. Igual ella no tiene nada que ver con eso. ¿Quién? María del Mar. No sé. Bueno, ella estaba ahí. Hay una cosa genial de este tape, que es cuando dice, no, nada que ver, y aparece la foto de un tipo en bolas. Sí, en bolas. Y la chica sacando la foto. Sí. No, nada más fuimos a tomar unas copas, ¿viste? Y está la foto, chicos. Los rescracharon. Y sí. Ella contestó a esto. Dijo que, lo acabo de leer, dijo que es todo mentira. ¿Dónde contestó? No sé, acá en... En la historia donde está el tipo desnudo abajo. En un portal dice que ella se fue hace un año a vivir a México justamente para alejarse de la prensa maliciosa de Argentina. Que inventaban un montón de cosas. Así que la verdad no quiero hablar mucho porque ya sé cómo es esto. Después arman una bola que nunca para. Pero es todo un invento. Claro. Cualquier cosa estoy viendo. Pero espera, ¿y los videos y eso que...? Yo estoy viviendo hace un año en México, Denise. ¿Estás en Nueva York? Me vine justamente para cambiar el aire. Nueva York ahí, y estar lejos de todas esas cosas. Pero yo, bueno, de México viajó a Nueva York y vuelve a México. Viajó justo cuando estaban los jugadores de México. Me fui de vacaciones con una nueva amiga a Nueva York en plan de viajes de chicas, súper tranquilas. Y ahora resulta que dicen todo esto, por favor. Qué falta de respeto. Igual si ella estaba en el bar donde estaban los jugadores, tampoco es un problema. Es decir, estaban en bares. El problema lo tienen los jugadores. Ellos, claro. Ellos tienen los problemas. Ella no puede estar con toda la selección. Con toda la selección, si quiere. La esposa y que apareció en bolas de... Es un problema del tema. Me lo perdí. ¿Lo pueden poner de nuevo? Sí, la parte esa, ¿no? ¿No lo viste? La cola en primer plano y eso. Y la mira sacando una selfie en el espejo. Fue genial. No lo vimos. Ahora, ellos no se daban cuenta que las chicas estaban sacando selfies a lo pavote. Ahí la foto que pusieron de ¿cómo se llama? María del Mar del Cuello de Molar. Chicharito Hernández le pone like. Mucha casualidad. Chicos, Chicharito Hernández, Cuello Molar, ya, la verdad, yo no sé dónde estoy parado ya. Pará, ¿y vos qué decís? ¿Qué significa que él le ponga like? Y bueno, él es un jugador muy conocido, la conoce evidentemente y... Por ahí le gusta nada más y no es que... Qué linda que es María del Mar. Pero no es problema que ella haya estado. El problema es de los jugadores. Totalmente. Obvio. Ella tiene todo el derecho y la gana de estar con quien quiera, cuanto quiera y cuántas veces quiera. Pero él también le puede poner like a todas las fotos que quiera. Eso no es un problema tampoco. No, bueno, pero ella está en la cancha. Lo entiendo por qué niega. Eso es raro. No tiene nada de mal ir a la cancha y después encontrarte. Te vas en un bar. A Nueva York una semana y te vas a ver fútbol. Qué plomo. Qué mole. Pero es para Argentina también. Pero si ella es un aburrimiento. Sí, un aburrimiento. Ella es argentina, jugó Argentina. Ah, no, claro, es verdad. Estoy esperando la foto de la colita. Pero pará, y después te vas con la selección de México. No, se los encontró en el bar. De casualidad. Y además las chicas estaban hospedadas en el mismo hotel. Sí, hay dos bares. En Nueva York hay dos bares. Claro. Así como en Salta no hay wifi. En Nueva York hay dos. Estén atentos que va a aparecer la foto de la cola. Estaban hospedadas en el mismo hotel que la selección. Bueno, puede ser casualidad también. Bueno, no, es verdad, hay pocos somos nabos. Pero capaz no hay muchos. Están cerrando todos. Ahí está, mirá. ¡Ay, pero la chica de ella! Mirá esa foto. Para no me blurreen la cola. Es la cola de ella, chicos, no es la cola de ella. Chicos, ella está desnuda, porque está blureado porque está desnuda. No, es una. No, tiene una. No, tiene un hilo. Disculpame, pero evidentemente. ¿Por qué le estamos blureando entonces? Porque tiene una tanga muy invasiva. ¿Por qué tanga T? Pero yo pensé que era la cola de un chico. Como que se le fue para muy invasiva. Tiene una tanga que le hace la voz muy aguda, ¿no? Tiene una tanga que... ¡Habla así! ¿Cómo le pone la tanga? Sí, puede ser. Tiene una tanga. Pero para, ¿esta es ella? Muy invasiva. ¡Esta es ella! ¡Otra es!
entrevista. Tiene la llave. Tiene la llave esta chica ahí. Esta es otra. Igual, ¿él está sabiendo que le saca la foto? No, se está atando los cordones. Chicos, pero es como... ¿En qué se da vuelta él y le saca? Mirá, date vuelta vos. ¿Cómo se va a dar tu vuelta? Es un espejo, ¿no? Sí, claro, hay un espejo. Y vos no te vas a sacar la foto. Así es, así. Es un espejo. ¿Entendés? No es normal. Está buena la foto. Sí, la foto es la artística. La foto divina. Sí. Pero pará, esta no es cuello molde. No, esta está bien. Pero masiva. Él sí es uno de los jugadores de la selección mexicana, que habría sí. que ver si pero es casado o no. Que es. Claro, ¿cómo sabes? Es un chico que está de espalda. Para los tatuajes. ¿Y ese quién es? Ese. Ese que hablaba recién en el video. Charito, la Yun, me parece. ¡Ah, mirá la tanga! No, chico, la tanga es terrible, ¿eh? Chico. Che. Oh, la tanga. El otro chico estaba pensando en algo muy profundo. Correte un poquito, mirá lo que es la tanga. Es mucho, no, mucho, mucho. No, mucho, mucho. Tapá, mucho. No, tapá. ¡Hola! ¡Les vengo a arruinar! ¡Les vengo a arruinar todo! No, tapá. Mucho. Pará, ellos reconocen por el tatuaje en la pierna. Chicos, me caigo adentro. Mucho. El tatuaje en la pierna del chico delata su identidad. Sí. Y los tatuajes son delatores. Y ella por eso saca dos fotos, porque en la primera no se ve el tatuaje y ahora hizo todo para que se note que no. A ver si con esta descracho o no. Vamos a hacer otra. O sea, y ella mandó la foto. ¿Saben lo que están haciendo muchos famosos argentinos? A ver. No. Cuando salen con una chica, lo obligan a la chica a dejar su celular afuera de la puerta de su casa. Tipo embajada de Estados Unidos. Tipo pensamiento de Wanda. Sí. Tenés que dejar afuera. ¿Para qué? Y le da la visa cuando sale. Y bueno, para que no le saquen fotos ni nada. María del Mar. Es el arquero. Ahí está María. Qué relaciones de confianza, ¿no? Es mucha. Bien armada. Desde el amor. Qué sólida, ¿no? Sí. Bueno, cambiamos de tema, nos ponemos un poco más serios porque, como decíamos al principio del programa, actrices argentinas hace unos meses. Este año fue, ¿no? Lo de Arte o el año pasado. El año pasado. Hice una conferencia de prensa donde denunciaron a Juan D'Artés por violación a Telma Fardín cuando tenía 16 años, cuando hacían Patito Feo de gira. Hoy nos convocaron a toda la prensa para una nueva conferencia de prensa y una nueva denuncia que aparentemente sería de un importante productor, no sabemos si de teatro o de la televisión argentina. Sí, sería una denuncia de acoso sexual y de maltrato laboral. Así es. En el ámbito de la cultura es lo que dice el comunicado. Sí. Por eso, nos vamos. Ahí está Alejandro Castelo desde el Bauen, ¿no? Que es donde se está haciendo, sí. Justamente donde se va a hacer dentro de poco la conferencia. No sé si ya se empezó. Contanos, Ale, buenas tardes. Buenas tardes, José, Denise, equipo, ¿cómo están? Así es, estamos aquí en el Bauen porque estamos a minutos de que arranque esta conferencia de prensa. Está muy concurrido el lugar. Están llegando las actrices que tienen como primer mandato no hablar con la prensa hasta que no arranque la conferencia de prensa. Claro. Después sí van a dar todos los testimonios. La verdad que entre los colegas estamos charlando mucho, hablando, porque imagínense, así como la gente que está del otro lado debe tener expectativa de saber, sería un caso muy resonante. Recordemos lo que pasó con Telma Fardín, que fue un cimbronazo mediático, que sigue. Y la verdad que charlamos acá y hablamos. Habían citado para las 6 de la tarde. ¿A qué hora se está hablando que empezaría? 6:30 vamos a ingresar, donde está toda esta gente, después hay un salón donde vamos a ingresar con todos los colegas y a partir de ahí va a comenzar. Se calcula que minutos después de las 6:30, 7:45, 7:10, puede arrancar esta conferencia por un tema de acomodamiento más que nada, pero la idea es que arranque lo antes posible. Quizás nos toca estar al aire y poder registrar este momento y ustedes lo puedan ver desde ahí, por supuesto, seguro. Con todo el público que nos está siguiendo. ¿Quiénes llegaron? ¿Qué actrices han llegado? ¿La convocatoria es parecida de llegó, las actrices? Hasta ahora vi a Jasmine Stewart, Anabel Cheruito. Nosotros, imagínense, queremos saber, como quiere saber el público. Como decía Maxi recién, se habla de un personaje relacionado al Estado y a la cultura, pero también se habla quizás de alguien de renombre, quizás de algún actor. Es lo que se está rumoreando acá, pero queremos ser prudentes y la verdad no podemos estar tirando nombres. Se habla que a lo mejor puede ser un tema muy delicado. A lo mejor puede llegar a ser dos o tres. Se habla que serían dos, productor, actor. Eso también. ¿Se dice el nombre fuera de...? No para preguntarte los de quién se habla, pero entre ustedes los periodistas, ¿se habla de...? ¿Se dice el nombre, sale? Sí. Sí, porque se hablan de nombres y uno va comentando, che, me estaban comentando de esto, y uno se cae de espalda, ¿no? Cuando escucha algunos nombres, dice, ¿en serio? No lo puedes creer. Acuérdense, pero bueno, hasta que las... esto más que nada para los que estamos acá, cuando fue lo de D'Artés, todos
medianamente sabíamos que era sí, Artés, no pero no lo queríamos comunicar por miedo porque, de que no fuera. Teníamos, hasta que no lo dijeran ellos, no lo dijeron ellas, no hablamos de Artés. De Artés sí. Se nombró cuando lo dijo Griselda Siciliani. Cuando Griselda Siciliani dijo, es Juan de Artés, ahí empezamos. Ahora, antes todo, ¿te acuerdas que teníamos sí, la información? Pero no recuerdo, parece que José, es Artés, parece sí, que es Artés. Además, si Ana sabíamos Rosenfeld que era violación renunciado. O no, sabíamos sí, que era por violación. Sí, se sabía. No, me parece que se era. Sabía. ¿Sí? Sí, sí, se bueno, sabía. Yo acuerdo. Sí, me acuerdo que teníamos, sí. Lo teníamos obviamente no para dar al aire, pero la información de que había una chica que se llamaba Telma Fardín, no me acuerdo de haber sí. recibido la información, que no la conocíamos. No, no la conocíamos. Y que había pasado algo de una extrema gravedad en torno sí. a un abuso. No sabíamos los detalles, naturalmente. Sí, tampoco sabíamos que era menor en ese momento. Sí, chicos, ya se sabía que era violación, ya se había dicho. ¿Sí? Ah, capaz entre sí. ustedes los periodistas, digo, al público. No, al público yo en no. ese momento no, era al público. No, afuera no. No, no, nunca se había escuchado eso, que era violación. No. Yo me refiero a los detalles específicos de cómo fue la secuencia, que eso nos enteramos eso cuando nos enteramos vimos ahí en el multiteatro sí. lo que pasó. Yo escuché ¿no? un periodista que lo dijo en televisión, por eso digo. O sea, ah, sí. Se, bueno. se llegó a decir, sí, sí, sí. Capaz eso, no fue más. Será un irresponsable. Y además ya se rumoreaba hacía un par de meses. Y además Ana Rosenfeld había renunciado sí. a, ese mismo día al patrocinio. Pero por eso anterior. Empezamos la especulación, porque el día anterior claro. a la conferencia de prensa aparece ese tuit de renuncia sí, y sí. todos dijimos, ah, bueno, pará, entonces empezamos a linkear todo, sí. pero sí. nadie nos dijo, es esto, por esto, por claro. esto y por esto. Eran todas no, especulaciones. No exactamente, pero bueno. Que ahora estaría pasando lo mismo. Hay nombres, sabemos los nombres, pero no queremos decirlos hasta que no lo digan justamente las personas que están reuniendo a toda la prensa para hacer el comunicado. ¿Y esos nombres, José, que se dicen, son reconocidos realmente? ¿La gente en su casa los conoce o solo son conocidos en el medio? Algunos sí, otros no. Algunos sí, es como no. Telma Fardín. Telma Fardín no la conocía, claro. la, el gran pueblo argentino. Podríamos conocer su trabajo incluso, de, pero no de... Generalmente claro. también lo que digamos... actrices argentinas transmite es que ellas son la voz de muchas personas que no tienen exacto. tanta voz. Esa por eso la fue la pelea también con Flor de la B, porque tiene la posibilidad de hablar, tiene un espacio tiene en televisión. Tiene los medios a disposición. Entonces, y acá tiene convocan... que ver esta denuncia con, por ahí, alguien que no tiene la posibilidad de hablar. Tanto tanta como Telma, que estaba fuera de exacto. los medios. Igual si fuese conocido o no se fue conocida, o es lo mismo. Lo sí, que claramente. Es una persona. Pasa sí. que también ahí empezamos también a caminar por una cornisa que no conocemos bien, que es, pará, ¿cómo es? ¿Esta es actriz? ¿No es actriz? ¿O por qué es mujer y no es actriz? Es que no la valoran, no ¿entendés? Las actrices, y ahí donde empezamos todo a decir, no, pará, Actrices Argentinas se encarga justamente de las actrices argentinas. Sí. Por eso acá convoca el colectivo de actrices, otros colectivos de mujeres que tienen que ver con la cultura, las abogadas, porque sí. cuando vimos... Maxi? Sí. Sí. No, te iba a decir que estabas diciendo, sí, está, Actrices Argentinas, tengo aquí... ABOFEM, Asociación de Abogadas Feministas, sí. RAF, Red de Abogadas Feministas, la Colectiva de Autoras, MUCABA, Músiques Unides en CABA, MUTO, Músiques Transfeministas del Oeste, Fieras, claro. MUA y Mujeres Audiovisuales más Estudiantes. Claro. Bueno, claro. quizás cuando cuenten qué pasó se entienda por qué están todos sí. estos involucrados. De hecho, una de las personas señaladas, que sí. tiene que ver con el ámbito de la cultura... no es algo que sea noticia. Si se trata de ese caso, es algo que ya los periodistas lo sabemos, hay medios que ya lo han publicado, sí. pero como es un sí. tema que tiene un correlato legal, decirlo también es incorrecto si no hay lo que seguramente van a contar hoy, que es una denuncia ya hecha. Bueno, claro. es re loco, vieron que claro, fuera de la, entre nosotros han corrido nombres de productores sí. que serían. Cuando yo conté el otro día lo que a mí me pasó... Sí. Uno de los nombres que se hablaba, que por ahí lo denunciaban hoy, era la persona que me hizo eso a mí. ¿Y qué pensaste? Sí. No, la verdad me llamó la atención porque nunca se habló durante todos estos años. Pero ponerle si pasara, ¿te aliviaría? ¿Te pondrías contenta? Sería raro, ¿no? Sería muy raro. Pero me llamó la atención porque dijeron el nombre y dije, wow, mirá, cómo... loco. Igual también se habla de otro, se tiraron varios sí, nombres, lamentablemente no pero son uno dos de personas. Los nombres es, se ve que se sabía más de lo que yo pensaba, a lo mejor, porque es uno de los nombres que daba vuelta. Sí, yo te dije que si vos decís veces, el nombre, ¿no? salen 10, 20 atrás tuyo para contar lo mismo. Yo quiero saber el nombre sí. después que me diga fuera de cámara, pero sí, es cierto, muchas veces nosotros hablamos fuera de cámara de cosas que sabemos, de compañeras, compañeros, claro. situaciones sí. que hemos vivido, pero no todos... O no todos tenemos las agallas, o no todos tenemos la misma experiencia para salir a decirlo, o no todas nos bancamos el rebote. Pero ahí cuando te das cuenta eso, que no lo hacen una vez, se lo hacen a muchas mujeres. Claro. Por eso claro. empiezan a saltar, porque cuando salta una, saltan un montón. Claro. Pero no lo hicieron una vez. Sienten nombre. Sentir más contenido. Igual, claro. Fernanda, vos ya sabés que si ella llega a decir el nombre, sé como un juicio. Claro. ¿Por qué?
Y porque esa persona, bueno, chicos, es muy probable. Es lo que le hizo D'Artesa a Calu Rivero. Es lo que le hizo D'Artesa. Estaría muy mal visto que le haga un juicio. Como está mal visto que D'Artesa. Vos sabés. Ah, pero D'Artesa hizo juicio a porque lamentablemente ya no tiene ninguna forma de comprobarlo. Pero yo no diría el nombre si no lo denuncio en la justicia. No, me parece... No, está bien, sí. Y aparte, ¿cómo lo demuestra ella ahora? No puede. Yo ya la reentiendo, digo... Que si ella, no digo para que lo diga, digo, si lo dijera, saltarían 20 atrás. Sí, está bien, sí. Pero es muy poco, es el tema de siempre, es cómo probás esa situación que pasó, que es la palabra de una persona contra la otra. Sí, eso es lo difícil. Bueno, yo creo a ella. Claramente, por el historial de Denise, uno cree siempre aparte. Tengo entendido que esta denuncia, sí, hay muchos relatos, sí la llevaron a la justicia. Seguramente. Y sí, los cuentos son feos, son de personas que la pasaron mal. La víctima tiene dos problemas, además de ser víctima, que es el ataque por haber hablado, que les pasó a todas. Y además, este tipo de actitudes del victimario, como D'Artesa con Anita Cuachi y con Calu Rivero, que es que él te lleva a la justicia por calumnias e injurias. Porque como son cosas en general incomprobables, encima te revictimizan. Es tremendo. Ahora volvemos, sale avisanos, que ya enseguida empieza la conferencia y nos vamos a enterar por este medio. ¿A quién se están denunciando las actrices argentinas? Gracias, Sara, y volvemos. Señores, nos vamos a una pausa cortita, pero cortita. En el próximo bloque vamos a estar directamente del Bauen para saber cuál es la denuncia que hace actrices argentinas. Acuérdense que el año pasado fue una revolución, pero terrible, con el tema de D'Artesa y Telma Fardín. Así que vamos a ver a quién denuncian y ojalá que se haga justicia, ¿no? Si es que la denuncia, obviamente, debe tener asidero porque está, como siempre decimos, primero lo hacen la justicia y después lo hacen en los medios. Así que como tiene que ser. Pausa cortita, quédate ahí, ya volvemos. Muy bien, nuevo bloque, hay que ver todavía por la pantalla del 9. Nos vamos rápido al Bauen. En este momento ya están las actrices argentinas a punto de hacer la conferencia de prensa. Una nueva denuncia contra alguien muy importante, creo que es por acoso sexual o acoso laboral. Aparentemente tiene que ver con algún funcionario de la educación, ¿no? No. Sí, no, del ámbito de la cultura. Perdón, bueno, cultura, perdón. Sí, es un caso paradigmático, según dicen textualmente las actrices argentinas en un tuit, un caso paradigmático que tiene que ver con la educación, la cultura y las artes. Ajá. Eso es lo que pusieron. O sea, alguien que abarca, digamos, todas esas tres áreas. Que no, es mucho de los que se han hablado, no tienen que ver, por ejemplo, con algún, la educación. ¿Algún director, alguien con poder? Puede ser, sí. A ver, ahí estamos viendo las actrices argentinas que acaban de llegar. A ver si reconocemos a alguien, perdón, pero tengo el monitor muy lejos, ¿eh? Sí. Sí, está Laura Ascurra. Ahí está Laura Ascurra. ¿Me escuchas, José? Sí, te escuchamos, sí, claro. Ah, no, solo para aportar, sí, ahí decía que la vida de Malena Sánchez, por ahí la alcanzan a ver, a Anabel Cherubito. Sí. Noto las ausencias, por ejemplo, de Mirta Busnelli, que siempre ha estado, todavía no la vi, no la vemos ahí en el escenario. ¿Dolores Fonsi? No sé, Griselda Siciliani, por ejemplo. Dolores Fonsi no la vimos, Denise, no la hemos visto todavía. La verdad, sí, no estamos viendo la misma convocatoria. Puede ser que estén llegando, sí. Veo muchas actrices que no son popularmente conocidas por el gran pueblo argentino, ¿no? Que deben ser, obviamente, tan talentosas como las conocidas o más. Sí, creo que es una denuncia que no va a tener tanto impacto mediático como tuvo la de Juan D'Artesa, que era muy popular y muy conocida. Sí, yo lo que estoy viendo es que uno de los rumores que nosotros tenemos de la persona de la que se trataría, la víctima que ya lo ha denunciado, está ahí sentada. ¿La víctima está ahí? La víctima está ahí sentada. ¿Es una actriz la víctima? No, no es una actriz. Sí, la víctima está acá. La víctima está acá. ¿Cómo ahí vamos pasó con Telma Fardín? Recordemos que Telma estaba sentada. Estaba, claro. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? Es de un rubro que, si mal no recuerdo, tiene que ver con la comunicación. Community manager. Sí, Maxi. En realidad tiene también otra profesión. Sí. Y está en el área de comunicación, como bien dice Maxi. Estuvo trabajando en ese estamento, en ese lugar. Y bueno, finalmente está acá, obviamente está apoyada por todas las actrices, pero sí, tiene que ver con el área de comunicación. Ella es la única que lo denunciaría, o son varias mujeres que denuncian a la misma persona. ¿Se sabe siguiendo algo? Siguiendo con la información que tenemos respecto a confirmar que está esta persona ahí, esta aparentemente víctima ahí, los casos son dos. Esta es la información, la persona señalada como funcionaria, que es, se había tomado licencia y después renunció. Si estamos hablando del caso que todo indica que se trata de esto, ¿no? Ale, que ¿sería ella la única víctima o hay otra mujer más que iba a hacer una denuncia? No sería la única, Denise. Hay una denuncia, de hecho hay otro caso
donde no se dio a conocer el nombre por decisión de la propia persona, que también está testigo en esta denuncia penal, ¿no? Porque recordemos, de este caso particular donde hablamos... Ahí estamos viendo la foto, Sally, perdóname, de la denunciante. Ahí estamos viendo las imágenes en vivo, está ahí ella sentada. Y las fotos, ella sería la persona que la apoya a actrices argentinas para la denuncia, la víctima, ¿no? Su nombre es Anaí. Anaí. Bueno, Anaí de la Fuente. Exactamente, Anaí, exactamente. Y no las compañeras de las colectivas que quieran quedarse sentadas a partir de la tercera fila. Les pedimos entonces si pueden desocupar la primera y segunda fila para los fotógrafos por una cuestión organizativa para poder comenzar lo más pronto posible. Ahí lo escucharon, chicos, está por arrancar, ¿eh? O sea que el supuesto denunciado habría renunciado. Ahí está Cecilia Roth, perdón. Ahí está. Con Cecilia Roth, la supuestamente víctima que va a hacer ahora la denuncia. Anaí de la Fuente. Anaí de la Fuente se acaba de abrazar con Cecilia Roth, que también siempre está presente. Perdón, Melissa, ¿qué decía? Sí. Señalemos también que la persona que estaría siendo señalada por el colectivo, no solo de actrices, habría renunciado a fines del mes de agosto a su puesto. Sería una persona... ¿Por estos motivos, Maxi, habría renunciado? Sí, por estos motivos que antes habían generado un pedido de licencia por, entre comillas, motivos familiares, personales. ¿Pero renunció o lo hicieron renunciar? Bueno, eso es lo que nunca se sabe. ¿Era, ¿no?, por rumores? No, por dos denuncias en la justicia. Esta es la información que estuvo publicada. Ah, cuando se hicieron las denuncias ahí... Exacto. Ese o sea que es un hombre que ya tiene denuncias en la justicia y que ahora se le viene esta gran denuncia. Exacto. Y además lo que se entiende es que esta persona tenía un modus operandi en su trabajo donde hacía abuso de poder y donde exponía, incluso ante varones, la naturalización de los abusos. Esta es la información que así es. Así es. Alardeaba con eso. No, alardeaba no. Es como si estuviésemos todos acá, fuéramos 5 varones y 2 mujeres, y yo tuviera poder por sobre todos y toqueteara a mujeres delante de los demás. Adelante de otro. Hay varones que vieron esto. Ah, y sí, según esta es la información que ha trascendido en la previa. Sí, Ale, sí, te escuchamos. No, decía que sí, tal cual como decía Maxi, acá hay muchos testigos, lo que se dice en esta denuncia, es una denuncia penal en una fiscalía donde está especializada en violencia de género, y hay muchos testigos, y el modus operandi cuenta de esta persona, que bueno, el día que llegó a trabajar a este lugar donde se está haciendo referencia, le llamó la atención un poco la actitud de esta persona, por la manera en que saludaba a las mujeres, no hacía a los hombres. A partir de ahí comenzó a vivir una especie de calvario porque esta persona tiene poder, ¿no? Ajá. También se habla de un contrato precario, lo que también genera una situación de violencia y desventaja. Entonces, ella comenzó a relatar, ¿no?, que vivió situaciones muy difíciles, esta persona la llamaba por teléfono. Hay una anécdota que cuenta que va a un evento y esta persona dice, se ofrece para llevar a otras amigas a las casas. Exacto. Después de este gran evento. Y la deja última a ella en el auto, la hace pasar adelante y comienza a subir el tono de la conversación. Exacto. Es decir, supongamos, hizo un recorrido por toda la ciudad de Buenos Aires para dejar la última a ella. Exacto. Y comenzar este diálogo. Amplió la vuelta para poder generar esa situación, eso es uno de los testimonios que se saben. Y además también un largo derrotero de llamadas, de insistencia... O sea que ya le invadía su vida fuera del trabajo, no era solamente en el ámbito laboral, sino que él le invadía su vida. Y además, me parece que también es clave, en base a la información que tenemos, que esto haya sido vislumbrado por toda la gente que formaba parte de este espacio, del cual se viene hablando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, no estamos hablando de una persona famosa, como el caso de Fardín denunciando a Artés, sino que estamos hablando de una persona que fue un funcionario. ¿Un hombre que se sabe si tiene familia, si hay una mujer? No, desconozco. No. Porque en el caso de Artés también lo que llamó mucho la atención era su imagen familiar y cómo su mujer lo defiende y negaba rotundamente todo lo que igual se eso lo acusaba. Fue posterior, ¿no? Porque hasta la denuncia, bueno, no sabíamos cómo iba a reaccionar la esposa. Sí, ¿qué ibas a decir, Ale? No, iba a decir, recordemos que esta persona, son dos personas también, podemos hablar ya hablando específicamente, sigue en vigencia el reclamo para la revinculación a su trabajo, porque estas personas un día decidieron dejar de ir a trabajar.
porque no aguantaban más. Y el tema, a ver, el contrapunto aquí no, es perdón, que Ale, la hubo echaron, una carta documento. La echaron. Ah, está confirmado. La echaron, claro, la echaron. No es que decidió no, sí, dejar pero de lo que digo es. No, pero, a ver, al no tener más alternativa, porque ellas lo que primero piden es una reubicación. Se hace un sumario que eleva, en este caso, un ministerio, el ministerio referido a este rubro. Entonces se hace un sumario. ¿Pero qué pasa? No sucede la reubicación. Es como que yo denuncie y al otro día me manden a trabajar al mismo lugar donde estoy hablando de que sufro acoso y sufro maltrato. Claro, o sea, claro. Por eso también es mucho revuelo lo que genera esto y es paradigmático, como bien dice la gacetilla. Ah, o sea que, claro, como que hicieron un poco oídos sordos a esas denuncias, lo retiraron un tiempo del cargo para que se enfríe todo sí, un poco y él volvió, pero ahora estaría echado. No, él renunció. A fines del mes pasado. Es un espacio importante dentro de la cultura del que se refiere. Sí. ¿Qué estamos hablando? Como si fuera el Teatro Colón, de esa envergadura. De esa categoría, pero más alternativa. El San Martín, el Cervantes, digamos. De esa categoría, pero más, yo te diría, más amplio en las artes que toca, claro. Más alternativo. Pero muy importante en las vanguardias, ¿no? Sí, pero oficial. Oficial, sí, sí, estamos hablando. Alternativo, oficial. Pero oficial. Eso está confirmado porque está dicho por actrices, sí, que es un ámbito dentro de lo está estatal. Está bueno que las actrices acompañen a esta chica que no es famosa, que quizás no tendría la atención mediática que merece el caso. Sí. Entonces, en este caso, se justifica mucho que se junten ellas para hacerlo visible. Y otra cosa no solo que las actrices. Totalmente, Fer. Son otra. Por eso, la chica no es actriz. No. Y otra cosa que... Pero son varios colectivos que se suman. Está bien, pero las actrices son las que más van a llamar la atención mediática, total. Que es lo que... ¿Por qué van las cámaras? No, y otra cosa que se suma es que en estos centros culturales o lugares de cultura, generalmente... las actrices, actores, gente que trabaja no es famosa. Es gente por ahí prestigiosa, pero que no tiene la fama y el alcance. Está muy desamparada. Entonces, porque me pasa esto, y bueno, a nadie le importa. Un hombre por ahí tiene una impunidad para manejarse porque sabe que no cuentan con ese respaldo. Por eso siempre digo. Está Julieta Díaz también. Ellos cuentan con el silencio de las personas que no lo van a contar porque tienen miedo. Claro, porque también ahí recordemos. Fer, Maxi. Si es una persona que tiene autoridad y poder, lo que hace es invalidar que otros puedan hablar, quizás. Sí, Ale. Sí, quería decir, imagínense el rebote que puede tener esto, porque estamos hablando de un estamento, y esto, chicos, debe suceder todo el tiempo. Y como bien decía Fernanda, al no tener visibilidad, creo que es un gran aporte de actrices argentinas en este caso, porque muchas veces se criticaba, viste, de que si es famosa, no es famosa, pero el rebote que puede tener esto en otros lugares, en otros quizás centros de la cultura o demás, yo creo que puede venir una ola de denuncias como pasó ya en su momento. Sí, igual acordémonos que ya estamos también en época de elecciones importantísimas para nuestro país, y me parece que también la política se va a mezclar en esto, porque al estar denunciando a alguien del Estado, esto se va a usar políticamente también en contra para el gobierno. Sí. Claramente, sí, esto ya saben que va a pasar. Sí, política va a estar en el medio y mucha gente, los que están a favor de este gobierno, van a decir que es una cuestión política, que es mentira. Bueno, espero que no sean tan miserables de usarlo políticamente. Quiero que lo sepas que va a pasar. Bueno, es una miseria humana. Ya sabes que va a pasar. Bueno, pero sabes que políticamente se va a usar porque estamos hablando de una persona que se... si es que la denuncia que estamos pensando que es una persona que trabajaba, mejor dicho, como que ya fue echado, para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ah, está Telma Fardín. Está Telma, sí. Está Telma también. Al lado de Julieta Díaz. Ahí está Telma. Ahí está. Y lamentablemente, como era un funcionario del gobierno... va a tener seguramente aristas políticas. Sin coletazo que tenga que ver con el gobierno. ¿No? Sin duda va a tener aristas políticas esto. Mañana se va a hablar más de la cuestión política que de la cuestión... De las intenciones políticas que puede haber atrás de esta denuncia que de la denuncia por sí misma. Para empezar a analizar las actrices que están, si son K, si no son K. Acordate, va a pasar todo esto. Sí, lamentablemente, ¿no? Porque... ¿por qué priorizar esta denuncia sobre otras? Sobre otras, claro. Bueno, pero porque si uno... Ahora todos van a entrar en el archivo cuando se nombra la persona y van a ver que hay notas de hace muchos meses. Sí. Es decir, desde antes de la campaña electoral.
digo, esto es parte de la realidad. Después cada uno puede hacer el análisis que le parezca, estamos en democracia, pero... Bueno, tenemos una puntería bárbara porque ahora arranca la conferencia de prensa y nos tenemos que despedir. Sí, pero claro, bueno, se quedan con Tele9, que sí, agarra nuestro mismo móvil y sigue derechito. Y si no, mañana que... tenemos todo, obviamente. Obviamente, ¿no? Está con todas las actrices porque ya ven que nuestro móvil está ahí. Así que mañana vamos a hablar de todo y vamos a analizar y vamos a ya con el nombre confirmado de quién es la víctima, quién es el denunciado. Vamos a abrir el debate seguramente mañana. Justo arrancan a hablar en este momento, así que quédense con Tele9. Un aplauso para Silvina Cuero. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Qué tipo. Y ustedes se quedan con Tele9. Gracias por estar del otro lado. Hasta mañana. Chau, nos vemos.